Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es la sesión número 4 del curso regular de Introducción a la Geometría Avanzada. Y seguimos hablando del grupo euclidiano de transformaciones rígidas. Vamos hoy a restringirnos solamente a las transformaciones rígidas en el plano. Luego habrá que hablar de las transformaciones rígidas en R3, pero digamos, podemos imaginarnos cómo es la generalización, pues. De mientras vamos a trabajar tantito en el plano y vamos a ver. Vámonos al pizarrón y sigamos trabajando. Entonces, nada más para fijar un poco las ideas, cuando hablábamos de representaciones, decíamos, pues tenemos unas transformaciones lineales que podemos representar como matrices, ¿no? Entonces, en el caso de las rotaciones respecto al origen, por un ángulo teta, pues son las matrices RO teta de la forma coseno teta menos seno teta, coseno teta. Entonces aquí ya podemos hacer un poco de cuentas, ¿no? Porque si tomamos una con ángulo phi, y hacemos la composición, esta con esta, vamos a tener el producto de estas dos, que nos queda coseno teta, coseno phi, menos seno teta, seno phi, coseno teta, seno phi, menos coseno teta phi, coseno seno teta, ¿no? No, así, y entonces esto de aquí, pues es como el coseno, no, perdón, la primera componente acá. La primera componente es coseno menos seno teta, seno phi. Y va a ser la misma componente acá, coseno teta, coseno phi, menos seno teta, seno phi. Y esta es menos coseno teta, seno phi, menos coseno menos coseno phi seno teta, y acá vamos a tener coseno teta seno phi más coseno teta, coseno phi seno teta. Entonces tenemos el coseno de la suma de los ángulos, el seno de la suma de los ángulos menos el seno de la suma de los ángulos y el coseno. Entonces, componemos dos rotaciones y es una rotación.
una reflexión respecto a una recta que pasa por el origen de coordenadas. Digamos, esto de aquí va así. Y tengo esta recta. Y tengo una transformación que, digamos, me manda este triangulito así en un triangulito espejeado de este lado, ¿no? Aquí va. ¿No? Entonces, yo quiero saber cómo mando este rojo en el rosita. Entonces, lo que me va a servir saber es que esta recta tiene inclinación phi, tiene pendiente phi, y entonces pueden en casa hacer las cuentas para convencerse de que la reflexión esta matricial coseno 2 teta, seno 2 teta, seno 2, perdón, seno por 2 phi, coseno 2 phi, seno 2 phi, menos coseno 2 phi, seno 2 phi, ¿no? Entonces se pueden hacer ahí las cuentitas para ver que esta es la transformación que sirve. Se puede jugar con los vectores canónicos, por ejemplo, y demás, ¿no? Ahora, o con un triangulito, ustedes pueden hacer las cuentitas para convencerse. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tomamos dos reflexiones en dos rectas distintas, ¿no? O sea, reflejamos una vez y reflejamos dos veces, digamos, en una recta que tenga ángulo phi 1 y phi 2, ¿no? Entonces, phi 1 compuesta con phi 2, esto en el 0, 0, ¿no? ¿Cómo está esta cosa? Si se fijan, o sea, reflejamos primero en este rojo y luego este rojo va a ir a dar, digamos, a un azul, ¿no? Y este, en cuanto a orientación, va a tener la misma orientación que el rosita. Aquí va a estar el ángulo este, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es un movimiento de, por ejemplo, de este punto que va sobre este circulito, de este punto que va sobre este circulito que pasa por estos tres puntos y demás, ¿no? Entonces es una transformación que fija esos círculos, por un lado, y por otro lado, que no cambia la orientación, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya aplicaste dos reflexiones, cambias una vez y luego vuelves a cambiar. Entonces, esta debe ser una rotación. La pregunta que quiero que piensen es, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es la recta? No, perdón, ¿cuál es el ángulo de rotación? Ángulo de rotación. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la red de phi compuesta consigo misma, ¿no? Esto nos va a dar, si hacemos la cuenta,
Esto es coseno 2 fi cuadrado más seno 2 fi cuadrado. Seno fi coseno, perdón, 2 fi coseno 2 fi menos coseno 2 fi seno 2 fi. Este se va a ver al mago con este. Aquí vamos a tener otra vez coseno de 2 fi cuadrado más seno 2 fi cuadrado. Y aquí vamos a tener otro 0, ¿no? Entonces esta es la identidad de tamaño 2 por 2. Y es una composición de reflexiones. Y podemos ir más lejos con esa idea. Fíjense, una rotación la podemos escribir como composición de dos reflexiones. La identidad la podemos escribir como composición de una reflexión consigo misma. Una reflexión siempre es una reflexión. Y una traslación, ¿no? ¿Qué es lo que hace una traslación? Podemos dibujar otra vez nuestro triangulito rosita. Lo vamos a voltear tantito. Entonces yo me tomo un vector y le aplico la traslación para allá, ¿no? Entonces este se va a ir en este azulito, exactamente orientado de la misma forma. Debería medir lo mismo, aunque no estoy seguro, ¿no? Mi dibujo no, a lo mejor no es tan bueno, pero esta es la idea, ¿no? Lo vamos a desplazar, nada más. Podemos escribir esa transformación como una composición de reflexiones. Fíjense que si, o sea, de forma canónica pensamos que nuestro vector va así, entonces podemos tomar una reflexión en rectas que sean perpendiculares a esta dirección. Esta es la primera. Y va a depender de la norma de este vector, ¿no? La idea es que podamos tomar la norma y dividirla en tercios. Tomo la norma y la divido en... La dividimos en tercio. Un tercio, dos tercios, ¿no? Entonces, ahí donde hicimos la división, vamos a pintar nuestra recta de reflexión. Que por favor no sean como en mi dibujo y que sean ortogonales al vector director. Y entonces esta traslación en esta dirección es composición primero de esta reflexión y luego otra reflexión, y ya tenemos nuestra traslación completa, ¿no? Entonces una traslación la podemos ver en principio como composición de reflexiones en rectas ortogonales, en dos rectas paralelas ortogonales al vector director, y que la separación entre ellas es un tercio de la norma del vector director, ¿no? Pero así lo podemos pensar también. Entonces, composición de dos una traslación. Vamos a poner acá lo que hemos estado obteniendo, ¿no? Entonces, una rotación es composición de dos reflexiones. Una traslación es composición de dos reflexiones.
¿qué pasa con la composición de dos reflexiones? Quedamos que era una rotación, ¿no? Composición de dos reflexiones es rotación. Ahora vamos a ver este ejercicio. Una transformación rígida, digamos que es una proposición, una transformación rígida está determinada por la imagen de tres puntos en posición general. Es decir, si nosotros conocemos la imagen de esos tres puntos que no son colineales los tres simultáneamente, entonces podemos saber cuál es la transformación que estamos pensando, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades hay? Prueba. En efecto, tenemos los siguientes casos. Los siguientes. Aquí vamos a tomar, sean A, B y C en el plano en posición general. Entonces, en corto, lo que queremos decir es que están determinando un triángulo, ¿no? Ahora tenemos los siguientes casos. Caso 1, y vamos a tomar T de A igual a A prima, T de B igual a B prima y T de C igual a C prima. Perdón. Entonces ahora sí. El caso trivilín es que A sea igual a A prima igual a B igual a B prima y C igual a C prima, ¿no? Es el caso trivilín, en cuyo caso la transformación esta es la identidad del plano, ¿no? Dos. De manera general, sí, de manera general, no, supongamos que tenemos dos puntos fijos, A igual a A prima y B igual a B prima. Entonces, la transformación debe fijar también a la recta, T fija a la recta por AB, ¿no? Que contiene al segmento AB, por lo tanto es una reflexión recta por AB, digamos L de AB es una reflexión, por lo tanto T es reflexión en L de AB. Ok, si A queda fija, si A queda fija, entonces tenemos dos casos.
Sí. El triángulo A prima, B prima, C prima, está orientado del mismo modo que el triángulo ABC. Entonces, T es rotación generalmente alrededor de A. Y si no, en caso contrario, T es reflexión en una recta por A. Ahora, si no fija ningún punto, si A es distinto de A prima, B distinto de B prima y C distinto de C prima, ¿qué pasa? Bueno, pues si quieren podemos hacer un dibujín de la última parte. O sea, la idea es, si yo tengo que esto no se mueve, pues es la identidad, ¿no? Es el primer caso. A igual a A prima, B igual a B prima, C igual a C prima. Podemos tener que fijar a y a B, ¿no? Sin pérdida de generalidad. Entonces, así y así, ¿no? Entonces el rosita, que era el original, va a ir a dar al anaranjado. Es decir, este es C y este es C', ¿no? Entonces es una reflexión que contiene a este vectorcito. Digamos, sobre esta recta. Ese es el segundo caso. El tercer caso, fijamos solamente un punto. Entonces tenemos dos posibilidades. Entonces, A, B, C. Entonces podría ser que esté el B' por acá y el C' por acá, ¿no? Entonces, en este caso, digamos el caso de la imagen azul, ese es una rotación alrededor de A. Pero en el caso rojo, digamos que este es el B este es el C'. Cambia la orientación. Y entonces va a ser una reflexión en una recta que anda por acá, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos o reflexión o rotación. Ahora, cuando no fija ningún punto, ¿qué es lo que va a pasar? Este se va a ir en un azulito, ¿no? Entonces, otra vez, si te fija orientación, o respeta orientación, a T es composición de una de rotación y traslación, ¿no? Nada nos impide que esa rotación sea la identidad, ¿no? Que es como este caso. También podríamos tener un triangulito rojo por acá.
corresponde a esta idea, ¿no? Aquí ya está rotado. Y el otro caso es cuando cambia orientación, que podría estar por acá, ¿no? En alguno de los casos. O en donde sea, ¿no? Entonces, si cambia orientación, si T cambia orientación, entonces T es composición de reflexiones y traslación. ¿No? Entonces, fíjense cómo nos basta solamente la imagen de tres puntos para tener completamente identificada a la transformación rígida que estamos estudiando. Eso por un lado, ¿no? Ahora, otra cosa suficientemente general en el plano es que toda rígida es composición de a lo más tres reflexiones. ¿No? Entonces, toda rígida plana, perdón. ¿Cómo probaríamos esto? Más tres reflexiones. ¿Cuál va a ser la idea? Y se las dejo para que lo piensen un poco. Ya vimos que nos basta ver tres puntos, ¿no? Entonces, pues lo reducimos a cuatro casos, ¿no? Cuando tenemos tres puntos fijos, cuando tenemos dos puntos fijos, cuando tenemos un punto fijo y cuando no tenemos puntos fijos, ¿no? En el caso que tenemos un punto, tres puntos fijos, es la identidad, ¿no? Y la identidad la podemos poner como cualquier reflexión al cuadrado, ¿no? Entonces son dos reflexiones. Si tenemos dos puntos fijos, entonces es una reflexión, ¿no? Entonces aquí tenemos dos reflexiones, una reflexión. Si tenemos un punto fijo, igual, ¿no? Tenemos cambio de orientación, es una reflexión, y si no hay cambio, te suena, entonces si respeta orientación, entonces es una rotación que son composición de dos reflexiones, como argumentamos hace rato, ¿no? Y si no hay puntos fijos, sin puntos fijos, tenemos, según lo que vimos hace rato, tres posibilidades, ¿no? Que es traslación compuesta con rotación, si no hay cambio de orientación, o traslación compuesta con reflexión, si tenemos cambio de orientación. En este caso, quedamos que una traslación es la composición de dos reflexiones. Entonces componemos dos reflexiones, y tenemos otras dos reflexiones para la rotación. ¿Qué pasó ahí, no? Ahorita lo escribimos. En este caso sí son tres reflexiones, ¿no?
una bronca. Ahora, este caso hay que dibujarlo. Y ya con eso bastaría para convencernos. Entonces, tenemos primero, digamos, una traslación en este punto, ¿no? Entonces, tenemos nuestras rectas amarillas de dos reflexiones, ¿no? Y luego lo vamos a rotar a... no sé, por un ángulo de teta para acá, ¿no? Entonces, nuestro triangulito, si está pintado acá, va a ir a dar a dónde. Primero es así y luego lo rotamos, ¿no? Queda azulito. ¿No? Es una cosa de ese estilo. Entonces tenemos esta y vamos a fijar este punto. Entonces quedamos que las dos reflexiones que componíamos allí eran... O sea, tenemos este ángulo y teníamos como que bisectarlo, ¿no? Entonces tenemos esta, una recta por acá y otra recta por acá, y con esa nos basta, con esas dos reflexiones nos basta, ¿no? Ahora, ¿por qué digo yo que estas son nada más dos reflexiones? Si se fijan, estas dos rectas intersecan a las otras dos en algún punto. Entonces son reflexiones en rectas que se intersecan. Esa composición de tres composición de dos reflexiones es una rotación, salvo en este caso, de paralelas. Rotación con una reflexión, ¿qué cosa es? ¿No? Bastaría hacer esa cuenta para convencernos de que en este caso sí son tres reflexiones. Vamos a tener que una rotación con una reflexión es una rotación. Perdón, es una reflexión, ¿no? Entonces, esta rotación de acá con una de las reflexiones de aquí es otra reflexión. Con esta reflexión es ya tenemos las tres, ¿no? Entonces con eso terminamos. Tenemos dos, perdón, ¿no? Dos reflexiones. Y con eso terminamos. Bueno, entonces le paramos acá. Le paramos acá y nos vemos en una siguiente sesión. Falta de esto de grupos de transformaciones. Quiero ver cómo podemos dar una representación en el plano complejo, pero eso lo vemos en una siguiente sesión.